Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había publicado lo que es en el Muro de la Comunidad, íbamos a hablar de un tema muy importante, cómo poder saber si en casa existe algún tipo de energía, sea, sea negativo o sea positivo, o si a lo mejor de repente vosotros puede ser que tengan algún tipo de don también. Pero ya en sí, este video, sinceramente... Se está tornando como un poco ya misterioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo este video ya lo había preparado, lo que es eh, en la parte donde yo hago siempre los videos de, del horóscopo semanal, no aquí en el estudio donde hago los directos. Pero da la casualidad que cuando he empezado a hacer lo que es la edición, casi todo el video, lamentablemente, sale un chillido, ¿vale? Entonces. No sé si es casualidad o que a lo mejor de repente las energías no quieren que entregue este tipo de mensaje. Espero que este video salga bien, sinceramente. Pero casi todo el video eh, ha salido un defecto. Ya pondré al final de, de este video, pondré lo que he podido rescatar o al menos un poco, ¿no? Para que vean que es cierto lo que estoy diciendo. Me hubiera gustado que el otro video salga en el aire, pero hubiera sido muy incómodo para ustedes porque el sonido, el chillido que sale, sinceramente no es nada agradable, ¿vale? Entonces, eh, he tenido que, que preparar esto de una forma improvisada, pero bueno, vamos a tocar el tema eh, referente a cómo poder detectar si en casa hay algún tipo de espíritu, si vosotros de repente tienen lo que es un don. Sinceramente es un tema muy amplio. Eh, hay muchos temas de qué hablar, o sea, es como que de un punto se desplaza muchas ramas. Entonces siento que este video vamos a tener que hacerlo eh, en muchas partes, ¿vale? No es el único video que voy a colgar y vosotros en sus comentarios quiero que por favor me pidan qué tema en concreto debo centrarme, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tocar muchos temas. Uno. Existen, yo lo voy a clasificar eh, por dos géneros, vale, por dos géneros o por dos tipos de perfil. Dos tipos de perfil. Hay un grupo de personas que yo los llamo portales. ¿Cómo así, Richard? Personas que ya nacen con ese don desde muy niños. Desde muy niños ya nacen con ese don. Pueden sentir lo que es las energías, pueden tener contacto con el más allá. Y hay otro grupo, la cual ese don, o simplemente tú puedes sentir lo que es las energías, posiblemente cuando eres mayor, cuando eres adulto, o simplemente cuando la energía que se te presenta en ese momento puede ser tan cercano que simplemente hace sentir su presencia, ¿vale? O simplemente ese don empieza a despertar muy tarde, ¿vale? Dicho esto también, por favor, este video lo hago con todo el cariño del mundo. A las personas que no les guste que yo hable de este tema, YouTube tiene muchas opciones, pueden buscar otro tipo de información en diferentes canales. Como dice en esa frase, respeto, guarda el respeto, ¿vale? Porque yo veo los comentarios y a veces, chicos, ustedes como están detrás de una computadora, de un ordenador, pues simplemente se toman atributos de hablar, pero yo digo, si a lo mejor de repente estás delante de mí, otra historia sería, ¿no? Pero bueno, dicho esto, por favor, respeto, guarda respeto. Si no les gusta este tipo de tema, YouTube tiene muchas opciones para ver, ¿vale? Entonces, muchas bendiciones, ¿vale? Vamos a tocar en primer lugar las energías, o perdón, el grupo de personas que yo llamo portales. Este grupo de personas ya nacen con este don, ya nacen con este don. ¿Y cómo lo detectas o cómo sabes de repente quiénes son? ¿Has escuchado alguna vez eh, cuando una madre, la familia dice, oye, mi nieto, mi hijo, mi hija, siempre me dice que hay una persona que lo observa o a veces lo encuentro lo que es hablando con, con alguien y no hay nadie en casa? Entonces yo creo que es su amigo imaginario. Tiene mucha imaginación mi criatura. Y esto con el tiempo pasa, ¿vale? Con el tiempo pasa, o simplemente ellos, al ver que su entorno no lo comprende, pues simplemente lo dejan como en stand-by, ¿no? Tratan de no activar esto por temor a ser juzgados. No es que tu hijo, tu hija, tu nieto o esta criatura <coughs> tenga lo que es un amigo imaginario, simplemente que son portales. Y como son portales, ellos pueden ver lo que nosotros, a simple vista, no podemos ver. ¿Vale? Entonces, pueden ver personas que se van, pueden ver energías que no son de este plano, pueden ver ángeles, arcángeles, pero también pueden ver cosas desagradables, porque son portales. Al ser portales, cariño, ven energías buenas. Y energías malas, ¿vale? Muchas veces pensamos que a lo mejor de repente eh, este grupo de, de energías, estos jóvenes, estos niños, mayormente pasa con los niños. A partir de los 12 años, de los 11 años, como que ya... Eh, esa, esas imágenes o esas revelaciones que ellos tienen como que se va cortando y quizás de repente porque ellos se dan cuenta de que nadie lo va a, querer, lo va a entender, perdón, nadie lo va a entender y por eso que mejor optan por, por no querer desarrollar este don, ¿vale? Esto pasa mucho. Entonces, este tipo de perfil, los portales que yo llamo, son como, vamos a llamar como elegidos. Porque también aparte de poder ver eh, a seres de luz, familiares que se van o familiares que ya se fueron lo que es al otro plano terrenal, también tienen otro tipo de dones. A lo mejor de repente la intuición lo tienen desarrollado mucho, también puede ser que tengan revelaciones a través de los sueños algunos inclusive tienen lo que es el don de la sanación, son portales nacen con ese don. Para algunos de repente esto es un don para otros. Simplemente es una maldición, sinceramente, ¿vale? Porque sé que a lo mejor de repente muchos dicen, Richard, pero a mí me gustaría ver, como un amigo alguna vez me comentó, a mí me gustaría encontrarme con, con el innombrable, ya saben quién es, ¿no? Pero es que ellos hablan así porque no, no pasan por esa experiencia. Porque mira, cuando... Cuando uno se tiene un encuentro con una energía que no es de este plano terrenal, la impresión puede ser muy fuerte, muy fuerte, y puede producir inclusive traumas para toda la vida, para toda la vida, ¿vale? Una de las formas de, de detectar pero esto pasa más con las personas que no son portales, pero también de repente para aquellos que sí son portales, una de las formas de detectar si es una energía buena o una energía mala es a través de los olores. Los olores, ¿vale? Si son energías buenas, mayormente eh, la fragancia o el olor que va a sentir un portal, estos jóvenes, estos niños, es olor a flores, a canela. A, a menta, a chocolate, eh, olores agradables cuando son energías buenas. Cuando son energías negativas, los olores van a ser azufres, a podrido, a cementerio, son olores desagradables cuando son energías negativas, ¿vale? Vale. Dicho esto, como es un tema muy amplio de qué hablar, vosotros en los comentarios me pueden decir, Richard, quiero que me des más información de los portales porque yo siento que un familiar o yo soy un portal. Entonces, en el próximo video, yo voy a, voy a dar más información del grupo que son portales, que son portales, cariño. Entonces, ahora pasamos en el grupo de, de este grupo de niños, este, este grupo de jóvenes, de adultos, cariño, que no son portales. Entonces, como ustedes no son portales o hay un grupo que no son portales, la manera que tú vas a sentir si hay un espíritu, si a lo mejor de repente un ser de luz está cerca o si un familiar o una persona se va de esta tierra y se quiere manifestar con ustedes, porque esto pasa mucho, en primer lugar, puede ser que tú sientas su aroma, su perfume, su olor. Puede ser que tú lo sientas. El otro punto, el otro punto es que a lo mejor de repente no, re, no, no entiendes o, o, o no, no terminas por reconocer qué está pasando, pero tú vas a sentir una, una sensación como ansiedad, como ansiedad. Vas a estar un poco nervioso, nerviosa, vas a tener esa percepción que alguien te observa, que alguien te observa. Inclusive... Si esa energía es muy fuerte y si esa energía es negativa, aparte de los olores, tú vas a sentir que tu cuerpo, tu piel, se vuelve chinito como piel de gallina. Se te escarapela todo el cuerpo, cariño. Especialmente los cabellos. Parece que se te pone de punta. Y muchos inclusive... Eh, llegan a sentir esa sensación como que un sonido como um, bum, 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 como que tu cabeza te quiere estallar cuando tú sientes una energía negativa ¿vale? entonces tú tienes que saber diferenciar hay mucha información aquí hay mucha información es que estaría hablando contigo yo que hace días entonces otra de la forma también para aquellos que no son portales cómo pueden diferenciar? Muchas veces tú de repente vas a estar haciendo algo en, en casa o en cualquier ámbito de tu vida y tú vas a sentir que alguien te toca. Sí, 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 vas a sentir que alguien te toca. Automáticamente tú volteas y no hay nadie. No hay nadie. Pero te quedas ya con esa sensación. Con esa sensación, ¿quién me ha tocado? ¿Vale? Entonces si tú solamente sientes que te toca y no has sentido eh, lo que te he comentado al principio que el cuerpo se te escarapela que tienes miedo que estás nervioso que, que los pelos se te ponen de punta y empiezas como como inclusive como taquicardia también te puede dar entonces quiere decir que es alguien que tú conoces y que se despide que se despide vale entonces el otro punto también luego que ha pasado esto Vamos a suponer, tú me dices, Richard, me pasó esto y a la semana, a los días, falleció un ser querido. Pero da la casualidad que llevo todavía un par de meses sintiendo la energía de ellos. ¿Esto puede ser así, Richard? Sí. Se dice que las energías de, de los seres que ya se van al otro plano se quedan tres meses. Tres meses en esta tierra. A lo mejor de repente porque no aceptan que ya no, pertenecen, que ya no pertenecen a este plano terrenal o porque a lo mejor todavía tienen que despedirse o dejar cosas zanjadas. Pero no pueden quedarse aquí más de tres meses. No pueden quedarse, ¿vale? Muchas veces pasa que ellos se quedan en este plano. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente te notan triste, porque tú de repente no paras de llorar, porque tú de repente estás mal. Entonces ellos no quieren partir de este plano terrenal por pena a ustedes. Por eso es muy importante que cuando ya pasa esto, vosotros sé que cuesta, pero tienen que aceptar... Porque si no, ellos se quedan. Y si ellos se quedan, cariño, no pasan lo que es al otro plano, van a ser almas en pena. Entonces... Si a ti de repente te está pasando esto, es importante que tú hables con ellos y simplemente les digas, ya no perteneces a esta tierra, quiero que te marches, quiero que pases al otro plano por tu bien. Entonces, yo voy a estar bien. Tú tienes que hablar con ellos, yo voy a estar bien. Entonces, muy importante también tu estado anímico. Es muy importante, ¿vale? El otro punto también. Antes que, antes que eh, una persona que tú conoces se despida de esta tierra, ¿vale? Sé que en diferentes culturas de repente me han dicho, Richard, eh, no, a mí me han dicho que si este animal grita, este animal llora, simplemente es como una energía, pero no es porque alguien se va a morir, ¿vale? En diferentes culturas tienen diferente forma de ver eh, las creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en Perú, en Perú, si en la noche empieza a chillar una lechuza o simplemente tú escuchas el canto de un búho o se si aparece un búho o una lechuza o un ave empieza a cantar en la noche, te está diciendo que una persona que tú conoces se va de este plano terrenal de este plano terrenal, ¿vale? Entonces, esto es cuando, cuando se va. Y también los animales se ponen inquietos, especialmente los perros, empiezan a aullar, etcétera, etcétera. Aquí hay mucha información, pero mucha información para darte. Vos vosotros tienen que decirme, Richa, quiero que me hables más de los que no somos portales, ¿vale? De lo que te estoy hablando ahora en estos momentos. Quiero que me hables más eh, del grupo que sí es portal. Quiero que me hables más. Quiero ver si todo está bien vale porque no sé es que me ha parecido muy raro luego lo voy a colgar te voy, te voy a poner un fragmento como el otro el otro video vale el otro punto también el otro punto muchas veces estas energías también se manifiestan en sueños inclusive puede ser que cuando tú entre despierto y sue entre despierto y sueño cariño vas a escuchar su voz su voz esa es otra forma también de que se manifiestan el otro mensaje. A veces te ha pasado en la cual tú llegas en casa, tú llegas en casa y sientes el ambiente muy pesado, muy cargado. Y tú tienes pesadillas constantemente, se caen de repente algún objeto de tu casa, tus perros están inquietos, etcétera, etcétera. Cariño, eso quiere decir que en casa existe una entidad, existe lo que es un alma que se ha quedado en esa casa. Y muchas veces, pues, te hacen la vida de cuadrito. ¿Por qué? Porque es su casa. Y se sienten amenazados, que posiblemente puede ser que tú, pues, le vas a quitar de su, de su rinconcito, ¿no? De su entorno. Entonces, es muy, hay muchas formas para poder eh, hacer que estas energías se vayan de casa. Hay muchas formas, pero también es un tema muy amplio. Lo recomendable es, lo recomendable es, que tú, sé que esto parece de locos, pero lo recomendable es que tú hables con ellos. ¿Cómo así, Richard? En una oración. En una oración. Decirles, mira, yo no me voy a quedar con tu casa, nosotros somos ave de paso, quiero que tengamos lo que es armonía, quiero que las cosas eh, eh, fluyan bien, fluyan bien, pero por favor... Eh, quiero que por favor me comprendas siempre con por favor quiero que me comprendas que no tengo eh, eh, a otro sitio donde irme no tengo otra casa se me es difícil hacer el cambio constantemente por favor te pido que tengamos lo que es una buena convivencia si ellos si, si esta energía es buena si esta energía es buena se acaban tus problemas se acaban pero si esta energía es mala te va a jalar hasta de las patas en las pesadillas, te va a jalar hasta de las patas. ¿Por qué? Porque simplemente no te quiere. Entonces, hay formas para hacer lo que es una limpieza, para que estas energías negativas se vayan de casa, ¿vale? Si, si a lo mejor de repente te han tocado malos o malas también, ¿vale? Es esto. La otra forma también de, de detectar, de detectar si hay una mala energía, son los olores también. Lo mismo que le pasan a los portales, también te puede pasar a ti si tú eres una persona común. Los olores. Richard, en cada cierto tiempo, en, en una hora específica, siento un olor a podrido, siento un olor a azufre, mis perros, mis gatos se ponen inquietos, los perros pueden ver, pueden ver a los espíritus. Y hay una historia muy bonita que si tú quieres en el próximo video te lo puedo contar. ¿Vale? Te lo puedo contar. Pero hay una historia, una historia real de los perros y una persona que quiso experimentar esto, si es verdad que los perros pueden ver eh, a, a las entidades, ¿vale? A los seres de luz. Hay una historia. Vale. Dicho esto, vamos a hablar ahora otro tema que es muy importante, porque si no, tampoco quiero aburrirte. Es un tema muy largo, te lo he dicho. Vosotros dígame, Richard. Habla específicamente de los portales, habla específicamente de nosotros, las personas normales que estamos desarrollando este don o que siento que a lo mejor hay algo en casa. Habla específicamente. Vale. El otro punto también. ¿Cómo tú puedes reconocer si hay ángeles o arcángeles en casa? Si hay ángeles en casa, tú vas a sentir lo que es un olor, que es... Eh, a, a menta, a chocolate, ¿vale? Como si, yo qué sé, tuvieras un centro de repostería en casa. Vas a sentir ese olor si hay ángeles. Si hay arcángeles, <coughs> está todo relacionado con la naturaleza: flores, rosas, bosques, etcétera, etcétera. Si las energías son negativas, el olor que tú vas a sentir va a ser a podrido, va a ser a huevo podrido, va a ser a azufre, olores fuertes. Si las energías son negativas. Es esto. <coughs> Perdón. El otro punto que es muy importante. Es muy importante y con esto vamos a acabar porque, sinceramente, el tiempo se hace corto. Si yo estuviera hablando con esto, no acabo. No acabo. Por eso que lo voy a hacer en muchos videos, ¿vale? Parte 1, parte 2, parte 3. Pero vosotros tienen que ayudarme. Tienen que decirme, Richard, habla de tema específico. Quiero este tema, este tema. Uno, los portales otro, las personas normales o que están desarrollando ese dom, vale, estos dos temas son muy importantes y el otro si tú quieres también, mira, si tú tienes en casa muchas plantas vegetaciones, especialmente el higo, la planta del higo, lo que comemos esa fruta y el plátanos o de repente plantas que la savia cuando tú lo cortas, bota como leche en ese lugar hay duendes. Los duendes también entran dentro, cariño, de las energías. ¿Y los duendes qué hacen? Como son, son energías, los, los duendes aparentemente parecen niños, pero tienen siglos de años, ¿vale? Siglos de años. ¿Qué pasa con los duendes, cariño? Que los duendes se fijan mucho en los recién nacidos, se fijan mucho en lo que es, en, en, de repente, criaturas que tienen un, un año o dos años. ¿Vale? Que no tiene mucha conciencia. Se fijan mucho. Y tanto es su fijación que muchas veces intentan llevárselo a su plano. A su plano, ¿vale? Una vez pasó algo muy curioso, me acuerdo, cuando yo era niño. Mi hermana, la que me sigue, creo que tenía, si no me equivoco, tenía meses. Yo creo que tenía, yo qué sé, es, es ocho, nueve meses seguro, ¿vale? Entonces, nosotros vivíamos lo que es en una casa alquilada, me acuerdo, eh, en Samanco, en Ancash, mucha gente a lo mejor lo va a ver, y en ese lugar había un horno, me acuerdo, había un horno, pero ese, ese piso yo siempre tenía miedo, no sé por qué yo siempre tenía miedo en ese piso, Mi, como te vuelvo a decir, yo soy un portal, luego te voy a decir por qué más adelante si tú quieres, ¿vale? Pero es que si no, el tiempo se agota. Mi madre me dijo: Cuida a tu hermana. Yo creo que tenía cinco años o seis años. Más no tenía, ¿vale? Entonces yo me quedé a su, a su costado y me dormí. Yo me dormí. Entonces mi madre llega, no sé cuánto tiempo habrá pasado, y me dice: ¿Y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Mi hermana no estaba de la cama. Lo, lo buscamos, me, me dijeron de todo menos bonito, ¿vale? Lo buscamos, estábamos, estábamos tensos, desesperados, y a mi madre se le ocurre mirar bajo la cama. Y bajo la cama estaba mi hermana, una criatura de nueve meses, ¿cómo crees que va a aparecer bajo la cama? ¿Qué, qué había pasado ahí? Los duendes, los duendes, cariño. Los duendes se encaprichan mucho con las criaturas. Por eso es importante estar atento también. Es muy importante. Entonces, y si tú me dices, Richard, háblame de los duendes. Háblame de nosotros, las personas normales o que estamos desarrollando este don. El otro punto, háblame también de, de los portales. Entonces, vamos a tocar temas específicos. Específico, ¿vale? Los duendes pueden aparecer en cualquier hora, pero especialmente en las épocas en la cual hay llovizna o llueve, no sé por qué salen a esa hora, o donde se planta el arcoíris, ¿vale? Si vosotros viven cerca de un lugar, especialmente lo que es en, el, en los pueblos, en los campos, o también en las ciudades, donde el arcoíris está cerca, y si hay plantas de este tipo que te he mencionado, ahí van a estar los duendes, ¿vale? Entonces, si quieres que siga hablando de este tema, tres, ¿vale? Esta vez son tres. Los portales vale Los seres que son portales. Hay muchos seres en este mundo que son portales. Las personas normales o que están desarrollando este don o que sienten presencias. Y el tema de los duendes. Creo que son temas muy importantes. Tú me lo dices. Yo te voy a poner un fragmento del video anterior. Como, como chía. Es que no, no... Me hubiera gustado que ese video vosotros eh, lo vean completo, pero... Seguramente que me hubieran reclamado, me hubieran dicho, Richard, es que es, es desagradable escuchar ese, ese chillido, ¿vale? Y pues con razón, ya van a ver, inclusive me he puesto guapo y todo, pero no sé, eso es lo que ha pasado. Por eso que lo digo, que este video, este video que estoy colgando es un video eh, algo especial, ¿vale? Bendiciones de corazón. Por favor, dígame qué tema quieren que yo hable y pues estaremos centrándonos. Esto es la parte 1. Puede ver parte 2, parte 3, parte 4, hasta, hasta lo que vosotros quieran de información. Los quiero. Hay tics, hay tics para protegerse, hay tics para alejar la mala energía, hay tics para, para alejar también a los duendes. Hay muchos TIC, ¿vale? Hay muchas formas de poder protegernos, pero me tienen que pedir. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo. Parte 1. ¿Qué tal, amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten. Y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, íbamos a tocar lo que es un tema muy importante en este video: cómo detectar si en casa existe lo que es un energía.